En octubre de 2019 quedó abandonado el matadero del municipio de Garzón Huila. Entonces, los amigos de lo ajeno aprovecharon para robarse rejas, puertas, ventanas y otros elementos metálicos y eléctricos que existían en la antigua planta de sacrificio de ganado. Al estar en el abandono, los delincuentes también empezaron a utilizar esta estructura para refugiarse. Asimismo, llegaron vendedores de alucinógenos y consumidores de bazuco y marihuana. Estamos presentando pues algunos inconvenientes y problemas como el tema de microtráfico y consumo de estupefacientes en este lugar. Este era un sitio, ¿cierto?, de paso de los delincuentes, que en el desarrollo de sus actos delictivos acogían este sitio para salvaguardarse y esconderse de las autoridades. A raíz de esto, la alcaldía y la policía le pusieron freno a la delincuencia y el microtráfico en el matadero. La estructura empezó a ser demolida. Con la alcaldía, ¿cierto?, se tomó la determinación de hacer la solicitud, la destrucción de este bien mueble. Entonces, en este momento, pues están todas las autoridades, está presente la Oficina de Riesgos, bomberos, la Policía Nacional, planeación para dirigir esta intervención, además de la oficina que tenemos de salud para hacer la demolición de este sitio. Garzón ahora depende de un moderno frigorífico para el sacrificio de ganado. En el sitio donde se está demoliendo el antiguo matadero, se construirá una urbanización de interés social.